publicado por aquí Perfecto. el... Vale, guay. Buenas. Otro día de entreno. Esta vez con toda la peñita que quiera entrar de la competición. ¿Lo pusiste en el WhatsApp? En el nuestro sí. Uy, que no me he visto si estoy bien centrado, que movió todo. Daniel Tate, aquí hay tomate. Ahora cuando salga a la sala, joder, me deja ahí el cacharro de vapear, tío. El otro liquidillo para gastarlo. Bueno, señores, acaban de actualizar la tabla. No ha sido tan gordo el tema, ¿eh? ¿Cómo estamos? Muy bien. Para el problema que hubo, de puta madre. Atom Fusion Hispana, 367 puntos. Estos fuera. Después están DxDroid con 235, Big One con 214, Crazy Planet con 211, TSRC con 203. Luego estamos nosotros en 173 y nos sigue Gas con 145 y Masked Devil con 144. O Sextos. sea, seguimos sextos y tenemos, Ferox hemos pasado de 30. estar a menos 50, o sea, a Y más 50 respecto vea. a nuestro perseguidor, ahora estamos a 28. O Ferox sea, nos han 30. recortado ahí 23 puntitos. Buenas Y por noches, arriba chaval. se nos han ido todos un poco. ¿Sabes? De tenerlos muy cerquita, pues ahora los tenemos a 30 puntos, entre 30 y 50. Hola, perojete, buenas noches, tío. No está nada Enhorabuena. mal. Enhorabuena, cabrón, por ese guerrero en el leg. Te habrás quitado la espinita, yo puta. Guay, tío, guay, no estamos tan mal. No estamos tan mal. Todavía. ¿Pero no han ascendido ya a Tommy estos? Ahora entiendo que después de esta carrera es cuando ascienden. Ah, pero no era después del GT. Claro, después de la del GTA. Ahora es cuando tendrán que ascender, supongo. O sea, que la siguiente carrera, si ascienden, Ya, ya no, nosotros ya, corremos ya tres no están. puestos. Ahora no, 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 no. Ahora este se quita. En lugar de este, pues DxDroid será el primero, Big One será el segundo con 214 y el último de segunda pasa a ser tercero aquí, Perox con los 30. mismos puntos que Big One. Entonces Bueno, nosotros pude seguimos igual hacer y todo, lo más, único que en pero vez de tener al bueno para primero tres Con simulacros que hice 367 puntos vamos a contando la tenerlo con carrera, 235. así que bien. Dabuti, tío. ¿Sabes? O Dabuti, sea, a los dos, Dabuti. tenemos a todos, a los cinco estos de delante los tenemos en eso, en 50 puntos todos. ¿Se ha abierto ya la sala? Sí. Sí. ¿Puesto guión? He sido yo que he escrito mal. Perox 30. B1 van fuertes por lo menos en GTs. ¿Cómo B1? Espera, a ver, que está ahí un poco gangosa. ¿Quiénes son los B1 estos? ¿Quiénes son? Cuenta, pero gente que ya llevo un año fuera, tío. Perox 30. Big One. Ah, ¿está en Big One también en Gran Turismo o qué? Perox 30. Los que ha dicho tu compi. Perox 30. Sip. Que son competidores también directos nuestros en iRacing, tío. En Liga Nacional, claro. O sea, el siguiente que nos llega ahora, el día 26, con el Perox Nagita. 30. Iván Fuertes ficharon a Benajes. Bien, bien.
No, no, vosotros no vais flojos tampoco, lo que pasa que se nota mucho en lo correr. Se nota un montón. Diseño. Telemetría, me falta. Telemetría. Pues todo funcionando. Empieza ya a rodar, ¿eh, Perox Javito? 30. No le damos lo que le dábamos, pero se van sacando los resultados más o menos igual. Ya, tío, es que ya está muy quemado. Pero bueno. A ver si lanzan el nuevo pronto y pasáis Perox allí a ver qué tal. 30. Exacto. Está ya, es que mucho, muy monótono. Al final sí que decirlo, Gran Turismo. Y se Perox juegan otras 30. cartas, tío, y otros No, factores. yo me voy a PC. ¿También? ¿Te pillas PC? ¿Te vienes para el G-Racing? Perox 30. Para la vendimia. Nada, Buti. Estás correteando y todo, pero GT. A ver si te vienes a. Aquí, ya has visto, mira. Juguetito que tengo yo aquí. Pasa aquí, tronco. El dinero que yo he gastado desde que venía de Racing. No lo he gastado en tantos años corriendo con Gran Turismo, pero se disfruta muchísimo de otra forma, tío. Esto es otro puto mundo. Perox 30. Ahora en el paro y echando horas en el campo. Bueno, Perox mientras no 30. falte, tío, la pasta. Eso mola. Esto es otro mundillo. Es duro. Comienzo, te digo que si te vienes para iRacing, no va a ser Perox fácil. 30. No va a ser Me fácil. llevo dos sueldos. Oh, qué bien, tío. Que no te oiga nadie. Eso no, no lo digas, menos en directo. Que a lo mejor hay algún cabrón que. Pero que te digo, no es fácil la adaptación a iRacing. De verdad que te lo digo. Pero insistiendo un poco. Teniendo gente alrededor, como por ejemplo la que yo tengo, que estoy apadrinado por gente muy buena y con muy buen carácter, no son tan rancios como yo, te ayudan un montón y que te puedan dar pautas y que en esos momentos de estrés y de no comprender las cosas te puedan calmar y darte unas pautas es muy importante, más que tirar solo. Y Racing solo no es Gran Turismo, tío. Perox 30. Bueno, tú eres especial. Puta. Malo cuando se me torce el ojo, ahí sí que soy especial. Pero bueno, de todo se aprende, tío. Yo también me he calmado con este tiempo, así es que voy a ponerme las Oculus y ahora seguimos charloteando. Muchas gracias por pasarte por Rino. Y hoy he hablado con el Antoancito. Vale, el cabrón que me ha dicho que se va a Berlín, el hijo puta. Espérate que me quito FJRA. esto. Buenas noches. Perox 30. Si voy a hablar con la parienta. Perox 30. Que se va donde. El Antoine a Berlín, el cabrón, Perox he dicho de 30. Erasmus. Antoine. Ha dicho el perro que se va a Berlín, Erasmus. Perox 30. ASI. He dejado de fumar, pero gente, viernes hago 3 semanitas. Perox 30. Y Que se te deja de quiere tomar ir. Sí. y se ve salir una bocanada de humo así. No es humo, es vapor. Perox 30. Ya. No jodas. Sí, tío. He dejado los cigarritos aliñados y los cigarritos prefabricados. Perox 30. Ya te he visto vapeando. Yo me echo un café y vengo para acá, ¿va? Venga, tío. Así, Inquito ya está aquí. A ver si se anima Peña de la competición, tío. Y vamos a ver para pedirnos un poco las colas. Y yo salgo a pista. Pista 21 grados. ¡Qué alto! El soft es 2641. Perox 30. Yo sigo vapeando igual, jajajaja. ¡Qué cabrón! Perox 30. O más. Vale, hoy no se mueve el coche solo. Que ayer tenía que haber reiniciado la ordena. Movía solo el coche. Se movía un poquito así, tumbaba todo. Venga. A recentrar. A recentrar bien. Ahí.
Ay, cómo estoy de travieso. Perox 30. A mí si me pongo eso en el cenicero tiene que ir un letardo. Perox 30. Petardo. Ahora me quemo yo sudaderas con las VR y los petarditos. Sergi barra baja obiols. Bueno. Epa. ¿Qué pasa, Sergi? Mira, Sergi, es que es entrar y salirme, tío. Estoy diciendo, a mí, ayer antes de la actualización, no se me iba así en frío. Ah, mira, voy a mirar una cosa, que estoy hablando con Suso. Perox 30. Que mires así para abajo con las gafas esas y que esté ahí, eso molaría. Sergi barra sí. Baja o Biols. Yo tengo desactivado. Ya te has puesto nervioso normal. Es que me llega el guaperas de Cataluña, el cabrón, y ya me pongo nerviosete. Me decía que podíamos modificar... Espérate, se me ha tocado el dip, tío, de las gafas. Dion, espera. Míralo. Tenía un ojo así para allá y el otro para adelante, tronco, para enfocar bien. Okay. No se puede tocar el reparto de frenada. Sinju. Pero si yo había oído al Sinju. Vamos, que no perdamos tiempo, que si no se nos pasa la hora de lo que sería la hora de la carrera. Y quiero me... ¡Ay, la sopa, joder! Y quiero darme un stick completo. Vamos, que... Ya nos quedan 50 minutos, ya voy jodido de tiempo. 27.6. Y lo vamos a guardar. Vamos a poner aquí... 2. Sabe, setups, run hatch 2. Venga. Ok. Salir cargados. Sergi barra baja obiols. Que habéis hecho una host. Sí. Sergi barra baja obiols. Hecho. Gente, escucha, ahora que te lo diga el Sinju, ahora te lo escribo yo por privado. Vamos, escucha. El nombre del equipo. Hijo puta frío. J7 barra baja Carlos. Buenas noches y buena suerte. ¿Qué pasa, Serantes? Nada, ese entreno, tío. ¿Qué tal, tío? Puta que lo parió. Sergi barra baja obiols. Que va, estoy tirado en la cama ya. Qué cabrón. A descansar. Hombre, si mañana tengo que tocar el madrugón. J7 barra baja Carlos. Que vengo a suscribirme antes de dormir. Joder, qué crack. Muchas gracias, Carlitos. Sergi. Se nota. FJRA. Odias. Sergi barra baja obiols. A las 6:50. Hostia, toca tempranito. Sergi corneta. Barra baja obiols. Wilson Bonanit. FJRA. Wilson. Un señor con barba.
Wilson estaba haciéndose un café. Mira, está ahí. Uy, tío. Muchas gracias, Calete. Jajaja. Sergi barra baja o Bjols. Wilson ganar carrera con Mata. No, Wilson no. Quiero ganarla yo. Un pelín el CP ahí. FJRA. Ahora voy. FJRA, vais a flipar. Si te va bien el programita, de lujo. A ver si viene el Shinju, se había conectado, no sé dónde estará el cabrón. FJRA, vosotros y la caja de cambios de mi Mazdita. FJRA, jajaja. El cabrón. Mientras no la rompas. Solo reparar. Solo reparar. Madre que parió la SODE. Hora. Hora. No la he iniciado. Pues sin SODE. Ya voy con un off-track. Joder. FJRA. Su tabaco, gracias. ¿Me dará tiempo? No me dará tiempo. Corre, corre. Me tengo que meter quinta. Bueno, hola, hola. Hola, Shinjito. Haciéndome un asimo de carrera y luego si tenemos que abrir otra, abrimos otra. Pero es que queremos abrir una hora para que no se nos fuera el horario de carrera, ¿sabes? De puta madre. Y mira, me está también dando unas pautas vermello chusiño para ¿sí? poder tocarle cuando vayamos en vacío. Si abrimos luego otra, me liaré a probar qualis. Yo voy a tirar una quali. Porque es lo más parecido, ¿no? Acabáis de abrir, ¿verdad? Sí. Bueno, hace ya... Bueno, la estoy tirando. 20 minutos. No voy en tiempos, pero bueno. Si me centro que no rodan todo el puto día. Estoy follado. Estoy igual, oxidado, tío. Está aquí Javi. Es que también querría rodar con vosotros en grupeta, ¿sabes? Pero sí, a ver, no, me voy en largo. Tiro las cuatro vueltas y... Por lo menos voy a calentar. No estoy metiendo el coche por donde toca, ni una, tío. Vale, pásame el setup, Carlitos, por favor.
Vale, lo paso ya con sopa y todo, ¿vale? ¿Cómo, cómo? Que lo paso ya con la sopa de carrera, ¿vale? Ah, vale. Mira, ya aprovecho y pongo la Sode. ¿Y Sode está puesta? Hora. Hola, hola. Hora. Vale. No me lo pasaste, ¿no? No, es configuración de testbox. Oh. Iván Vital. Oye, wow. ¿Qué pasa, Ivancito? Hora. Hora. Son me cago en Dios, ¿por qué no funciona la SODE, tío? Hora. Hora. Son las 10 y 47. ¿Hora? Son las 10 y 50. Tomar por culo. Iván Vital. Ya lo conseguí. Hora. Son las 10 y 50. Combustible. En la parada necesitas 0,0. Sergi barra baja o Biols. 22,59. Gilipollas del Sergi. Realtek no es HyperX. Esto es. Hora. Iván Vical. 23. Hora. Son las 10 y 58. Bien. Hola, que arranco las gafas. Ya me funcionó la SODE. Share setup. Share. Igual. Abrir área. Ok. Listo. Pista 21 grados. El soft es 2641. Pues nada. Entrar con vosotros a salir. Todos juntitos. Queda muerto ahí. Yo no. Sergi barra baja o Biols. A por Wilson. Wilson lo tengo detrás. Wilson está llegando. Oh, qué airecito más fresquito. Torció la mano. Corre, corre, que viene Javi. No patina igual. No me lo enfrío. Iván Vical. Ya tienen todos los nombres, pero no se cambia lo de las escuderías. Ya te falla el juego. Cabrón en frío, tío. Iván Vical. No. Bueno. No me dirás luego. ¿Qué le pasaba? Solo reparar. Establecido solo reparar. No lo manejo frío, tío. Iván Vical. Lo de GeForce lo he quitado y ya va. ¿Era eso? Tengo que coger al Javi. Ver, ahí van, el manubrio. ¿O qué es? Iván Vical, ya ves una tontería. Antonio Albalat. Bueno, en Antoine. Este circuito mierda acabo de correr yo con vitros. Antonio Albalat. No tiene nada que ver, ya te lo digo. Buenas noches, por cierto. Pasa, Antoncito, no tiene nada que ver.
Sergi/Obiols. A por Wilson. Anthony Albalat. A por Wilson. Joder, qué rápido va el chat. Anthony Albalat. Enseguida lo lee. Según a quien le toque la voz. Por ejemplo, hoy le toca la voz de Yonki a... al Perojo. Que le habla así. Ah, tío. Anthony Albalat. Sí, sí, la de IA esa se ha fumado un porrazo, Dios mío. De lo bueno, además. Wilson. ¿Te la ha dado? Sergi/Obiols. Háblame en slow motion. En slow motion. Y al Sergi le ha pillado la espírica. Joder, que de público tengo en el directo, qué gusto. Lado derecho. Mantente ahí, mantén la posición. Despejado. Sabía si estabas o no estabas. Iván Bical. Vamos, Polo. Salió muy despedido para fuera ahí. A ver si notas tú aquí el rebufo, tío. Sí, un poco sí que lo noto. Iván Bical. Mañana empiezo en Twitch. Eso es. Un poquito de focus ahora, ¿eh? ¿Esa lo haces en cuarta o en tercera? La tercera. Esta cuarta, la anterior tercera. Si no, me voy largo. Por mirar para el relativo, me cago en la puta de oro. Joder. Y esta en tercera. Muy revolucionada, dejándolo ir. Puede ser que le pego el golpe de freno. Le meto tercera y le dejo que caiga el suelo. Y cuando veo que estoy afianzado, le meto otra vez el zapatazo. La Gorka, a ver qué tiempo nos hace la peña aquí ahora. Sergi/Obiols. Siempre te quedas corto en la primera. Sí, pero es que como te pases tronco irte a la arena ahí también. Empezando a meterle por el sitio. Thank you.
Entra. Estoy perdido todo el rato, tío. Sergi barra baja o viols. Nene, me la piro a sobar hasta mañana. Buenas noches, Sergi, tío. Hasta mañana, tío. Mañana si nos echamos otros tirescos. Y matamos algo. Oh, madre mía, qué tarde hoy. ¡Buah! ¡Mal! ¡Buah! Sergi barra baja o viols. Ya ves. ¿Qué crees tú, Que yo cuando he seguido luego no he matado ni uno. He hago dos partidas que no he matado a nadie, tío. Venga, parcial en verde, joder. Mal, tío, estoy rodando ahí, coño. En la penúltima se puede meter muchísimo el coche por dentro, fuerte. Es que no he llegado al piano, concho. Está chupando el otro. ¿A un problema? ¡Hala! Me va a dar el track el cabrón.
que el lockdown, porque no se me enciende el limitador. 3. Ahí no habéis puesto el autolimitador. 1. Listo, vamos. Cambiado, tío, ha sido hacer el blip y no y pierdo tiempo. Voy a hacer los tracks ahora en todas las curvas. No sé lo que te digo. Tenemos que tocar cosas, sin yo. ¿Qué setup? Coche cargado no va bien. Me he metido otra vez
los litros de del setup. Endurecer la barra delantera. Y bueno, ahora estoy perdiendo, pero entra en tiempos otra vez. No, no, no. Más ágil el coche. Mira, la siguiente vuelta que ya pica lentito. Joder, trapa adentro. Coche lento adelante. Coche a la derecha. Despejado. Joder, que bien se ve ahora con un coche detrás, coño. Oh, me he puesto a mirar la Blackbox. Ah, le he bajado el tiempo al 39.2, ni me había dado cuenta, tío. Esta curva es la que más problemas me está dando ahora mismo. Coche lento adelante. Tienes un coche lento a la izquierda. En esa curva, como salgas mal, pierdes la de Dios, ¿eh? Sí, pero tienes esta recta que te penaliza en cuesta arriba un montón, tío.
Qué guapo, lleva los discos al rojo, nene. Mantente a la derecha. Despejado a la izquierda. Pensaba que lo metías. No, tampoco lo iba a tirar, Pues pensaba que lo tirabas. Busqué eso, el error, precisamente, ¿sabes? Digo, a ver si se equivoca pensando que se lo voy a tirar. Pero no lo iba a tirar. Desde ahí no podía. Es como aquí, por ejemplo, aquí te haría lo mismo. Aquí te haría un amago porque vengo un poco más fuerte que tú. Lado derecho. Despejado a la derecha. ¿Ves? Y te obligo a buscarte el exterior, ¿sabes lo que te digo? A abrirme, porque pienso que te va a meter. Claro. Mucho kilómetro a mí con este coche, tío, ¿no? ¿28,9, tío? Yo estoy en 40 altos. No, ay, digo, el primero, digo. Yo no bajé de 39,1. Hola, ¿qué hace? Me da la vuelta, ¿eh? ¡Ah, qué pena, tío! A ver si no se sube. Va a bopear un poco, tío. Va fuerte el Borja, ¿eh? Voy flojo yo, ¿eh? ¿Tiempo? No miro el tiempo tuyo. 47, bueno. 42 el hoy. ¿Está el Shinju? ¿Se ha pirado? Me falta un ratito. El Mazda es que... peculiar el cabrón. ¿Qué me has dicho? ¿Que le suba... dureza en la estabilizadora delantera? Prueba a meterle la anti-roll bar delantera en firm. La trasera no se puede tocar. La trasera... no tiene trasera. ¿Un Hawkeye o OM? Ah, no, OM es la de fábrica. Y un Hawkeye es desenganchada. No sé lo que significa. ¿Twain? ¿Para que gire un poquito más atrás? Bueno, a ver con ella, dura. Vale, pon la trasera en OM. Y prueba a ver. Hombre, ahora en frío sí que gira el cabrón. Pasa a la derecha. ¿Dani nos podrá ayudar con esto, tío? No sé. Que veo la barra, está dejando el cacharro. Lo que se hace más peligroso en la primera vuelta, ¿eh?
¿Cómo quiere doblar ahora? Pero creo ahora, que ahora, le... Ahora pide entrar, ¿verdad? Sí, pero creo que me le mata un poco. Bueno, voy a calentarlo, porque es que luego caliente va diferente. Pero... No sé. Con lo mismo que la estabilizadora delantera dura, se vuelve un pelín más subvirador. Me gustaría que el coche fuera más duro. Y es que yo llevo rodando desde que yo en esta sala he entrado, he cogido el setup que tú me has dado y le he puesto la barra como te he dicho. Y ahora estoy probando con la trasera en OEM. Hombre, para notar la diferencia en la trasera, esa en la delantera le tendría que dejar 5 vueltas para el final. Sale el morro, tío. Se me sale el hocico. Sí que con los baches ahora se mueve menos la carrocería. Es menos dubitativa. Sí. Voy a atacar ahora. Hoy también, que llevo muchos más litros, tío. Y que aún no tienes las ruedas bien. Ahora empezarás a notarlas. Gira más, ¿eh? Sí, me da la sensación de que sí. ¿Por qué meto yo aquí segunda? Voy a hacer una prueba. Le voy a quitar la dureza de la barra delantera y voy a ver ahora cómo funciona. ¡Ay, qué hipo! Ah, míralo, ahí me flota más la dirección, lo que decía. Oh. Oh. Mierda. Oh. Voy a volver a probar, voy a calentarlo y a ver lo que siento. ¿Te saliste, Shinju? No. Joder, con el punto muerto. ¿Qué me está fallando el sitio? Dos vueltas para el final. Uf, se nos acaba la practice, tío. ¿Que se acabó, dices? Dos vueltas quedan. Ah.
Bueno, pues si no caliento la co. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Viste algún Mazda volcar y dar vueltas? Lo he visto desde dentro, además. Nada, ahí estoy. No. Con la OEM. ¡Drifto! Bueno, yo creo que ya calentado un poco las gomas así. ¿Queréis hacer otra después de esta? Sí. Voy a intentar calentarlo, que como voy yo creo que ya lo calentaré. Voy de lado a lado. No. 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 Cargado no voy bien, tío. Cargado no voy bien. No voy bien hoy, en general también, pero... ¿Esos tiempos que tenéis marcados que son con quali o con...? No, yo he hecho hoy... A ver, descartar. A ver, ¿dónde estoy con ese tiempo? ¿A cuánto estoy? He hecho cargado en la vuelta. Creo que he entrado, he cargado. Aquí tengo dos fuera. Creo que he hecho 10 vueltas. En la vuelta 10 he marcado el 39.2. Si no, al principio empiezo a bajar. Empiezo en 40, empiezo a bajar a 39. Pero bueno, es que estoy cometiendo mucho, mucho error, tío. Vale, yo tengo una óptima de 41. Puedo marcar 40 medios de entrada. Me falta un ratito. Bueno, venga, lanzo la segunda sala, ¿vale? Perfecto. Venga, chicos, nos vemos en la otra. Igual, ¿no? Todo. Tal. Administradores, una hora, face options. ¿Qué decías del limitador? Que no está automático. Que no está automático. Uh-huh. Y eso donde se pone. No sé. Da igual, da igual. Eres un pijo. Sí, no, coño, da igual. Porque es que este coche no tiene limitador. Tienes que entrar tú a gas. Ah, pues... Aprende. Búscate la vida. La llorera, la llorería. Pues eso, te ha quedado claro.
El indie era un poquito más duro, ¿no? Check out. El indie no culea tanto, es más lineal, quizás. Pero el subviraje, sí, el problema que yo tengo no es que me culee, porque una vez que está caliente, no culea. El problema lo tengo. Ah, que estoy aquí, que voy a hacer el withdraw. El problema lo tengo cuando. Cuando. Quiero ir fuerte y no me entra el morro, no entro. Luego me dices, tío, no sé si es que lo estoy haciendo yo mal, al revés, además dejo ir más el coche. Lo voy a bajar con este coche. Bajar un 10% el pedal. Ahora sí. Ir al canal de Liga Nacional del disco. Anda, coge lo que te he pasado. ¿Oyes? Sí. ¿Os dejé entrar en la sala? ¿Y esto? Tú cógelo y pruébalo, que no lo sé. ¿Y dónde coño has sacado eso, capullo? Se lo acaba de pasar esta gente. ¿Pero en la general o lo habéis pasado allí? Lo han tirado en lo general. No sé si error o qué, pero ahí está. He mirado. Otro leo, ¿no? No sé, no, yo lo he mirado y no creo que sea troleo, ¿eh? Sí, sí que me dejan. Yo creo que no lo es, creo. Pero esa es de quali, ¿eh? O sea, está gasolina de quali. Pero comparado con los otros... Ah, hostia, es muy parecido. Ojo, ¿eh? Porque yo a las 10 vueltas sí que llego al 39-1 y no voy de quali. Vamos a ver ahí, porque si empezamos a hacer qualis, eso ya... Para quali tenemos que hacer, yo creo que un 38, ¿eh? No lo tengo tan claro, ¿eh? Te lo digo. El 39 bajo, seguro. Pero. R Ferrari. Dame el nombre, ¿eh? Bueno, se me viene el directo. Hombre, si es ese tal, luego le petes. Voy para dentro. ¿Ya está? Sí, ya estamos dentro todos. Estamos esperándote. Yo voy a aprovechar y voy a fumar unas caladitas y hacerme otro café. Cabrón. Pruébalo porque... Hoy voy ahora mismo. Está... Es más blando adelante, lleva la OEM detrás y yo creo que va más bajo, seguro. Me da la sensación. Tiene que ir diferente, porque tiene clics diferentes, son varias cosas, ¿sabes? Las que lleva. No creo que sea troleo como tal. Puede ser más cagada que otra cosa. Sí, de querer pasarlo al compi y sin querer hacer un Al final nadie lo mira eso, pero ¿sabes eso que me ha dicho? Digo, coño, voy a mirarlo, ¿sabes? Uh-huh. Y me he encontrado eso. Yo lo voy a probar tal cual, ¿eh? A ver qué se siente. Como ahora el primer momento es quali. Vamos a ver. Sí, voy a probar si quali. A ver qué tal. Tal cual, como lo sí, que sí. Te he pasado es lo que estoy probando. Sí. Voy a ver. Y vamos a ver si tenemos sorpresote ahí. Porque si va bien en vacío. Yo de óptima sí tengo un 38-7. ¿Sabes? Tengo una óptima bajita. No la tengo puesta. Opa, espera. También te he dicho que, o sea, también lo he mirado y él no mete quinta en ningún lado. Él no, bueno. Al que ha hecho un 38-8 o algo así. Ese no mete quinta en ningún lado. Que a lo mejor no es muy relevante, pero...
viendo el tiempo, todo cuenta. Menos clic atrás, más camber adelante, presiones igual, mínimo, OM, soft, el toe-in sigue igual, delantero. Pista 20 grados. El soft es 2981. De momento la sensación es buena, no sé si voy rápido o lento, pero me gusta. Aguante. Bien, tío. A ver, primera vuelta de quali, 39.3, tú dirás. Puta madre, he mejorado todos mis sectores completos. Wow. Por eso porque se adapta más a mí, también te lo digo. El coche muy peculiar. Va bien. Va bien, O sea, pero yo viendo. Yo lo tengo todo lila. Coche detenido a la izquierda. Lila tú. Coche detenido a la izquierda. Pasa a la derecha. Qué pena, salió ahí al final. Segunda de quali. 39.2. Pensaba que se me iba.
Coche detenido a la izquierda. Coche detenido a la izquierda. Pasa a la derecha. Sale aquí, tío. Te queda combustible para 5 vueltas. Hola. Hola. Caracola. Caracola, pasarme el Z ese que tenéis tan bueno. Lo tienes en el Discord, ya, el tío Javi. ¿Está en el Discord? Sí. Bueno, en la pestañita esta de LL. Sí. Vuelta 4, a ver si la marcó. Oh, estoy perdiendo. ¿Qué tal va el setup este? Bien. Yo he pintado todo lila. O sea, que bien. Para mí, al menos. Coche detenido a la izquierda. Coche detenido recta a la izquierda. Recta atrás. Pasa a la derecha. Bajando 4 décimas. Yo es que tengo la óptima de aquí de la sesión. No llevo la óptima. Vale. No, la verdad es que no me ha salido la mejor vuelta, pero bueno. Me desinflo en la subida. Más rápido al principio, pero al final voy más lento. Se hace peligroseta al principio, ¿no? O es una sensación mía. No sé. Yo mi óptima se ha quedado 38.8. 38.9. Sí, sí. 38.4 baja la óptima. 28.980. A ver, voy a cargarlo a tope. Es lo que va a hacer yo ahora mismo. Voy a hacer un poquito de drifto. ¿Dónde estás? Vamos a rodar. Ahora cuando estés. Cuando estés y dejes de hacer los gilipollas, ¿no? ¿Eh? Yo cuando estés y dejes de hacer los gilipollas, tenés que haber dicho. Estaba aquí haciendo el gancho con el coche. 38.6 he visto, tronco. Espera un momentito. Espera, no salga. No. Vale. Se tú modifique. Vale. Voy cargado como una burra. Y yo. Esperar que salgo yo también, dejarme cargar. Vale. El mismo setup, simplemente meter litros a Sgaya. Sí, 27. ¿No? Sí. Para adelante. Hola, ¿qué hace? Mira, a la piruleta de Braque. El Braque ese son los aparatos para la boca, ¿no? Sí. Y Racing, Braque. Ahí pego un traguito de agua. Hola. 27, done. Practice. Vamos, chicos. Javi, como jefe de equipo, si te llevo puesto, no me tengas en cuenta, ¿eh?
Tercera planta, cactus preparados. Hemos comprado 25. Como no hay que regarlos. Una... dejar dinero de cactus. Ahora me pierde mucho de atrás, Frío es muy cabrón, Volvedor. Lado izquierdo. Sigue a la derecha. Uy, ¿cuántos coches veis aquí? Es la policía, coño. Despejado a la izquierda. ¡Uy, va! Este setup ¿Boxes? Boxes y cambio de setup. ¡Boxes! Coche a tu izquierda. No me lo esperaba esa. ¿Te he hecho daño? No te he hecho daño, ¿no? No. Vale, la próxima os aviso. ¿Qué te doy? ¿Qué te pego? Sí, avísame. No me lo esperaba, digo, no sé. Como te veía venir, digo, eso es que vendrá. O sea, que querrá seguir. Soy Siju. Aquí. Yo, la gasolina, también te digo que he gastado más con este setup que con el otro. ¿Por qué no metes quinta? Me da un poco de miedo. Está muy justo. A ver, si te acuerdas, te sacas una foto. Lado izquierdo. Ese está más mejor. Coche a la derecha. ¡Ay! Despejado a la derecha. Coche a tu izquierda. Despejado. Maricón. Hombre, te he hecho para que no entraras. Despacito. Uy, que me lo he puesto. Cuidado que viene uno. Milagros a Lourdes, a ver. Pasa a la derecha. Lado derecho. Pasa a la derecha. Me ha clavado el freno del colega de mala manera. Bueno, voy a hacer yo primero, que Javi la va a liar. Yo por delante. Tío, bueno, no sé si me mataré por el camino, de manera prueba. Pasa a la derecha. Yo rebufo. Coche detenido a la derecha. Pasa a la izquierda. Quise hacerla dejándolo correr solo, pero no hay que tocar freno. Sí que transige mejor los pianos, Lado derecho, despejado a la derecha.
Lado derecho. Despejado. Iba a enderezar, ¿eh? Puta, ¿cómo le has soltado la trasera, eh? Coche detenido a la derecha. Pasa a la izquierda. Pasa aquí, corta. Me cuesta más meterlo este. Estoy probando el Indy ahora, ¿eh? Coche a tu izquierda. Sigue a la derecha. Despejado a la izquierda. Yo tiro detrás de este a ver qué hace. Puedo picarme un poquito con él. Buah, me chamusquina. Se metió cuarta. Mete quinta, Sinju. Le mata al coche. Mete quinta. ¿Sí? Sí.
fallo, joder. Venga, ya te tengo. Lado izquierdo. Despejado. Ay, cabrón. No sé para qué lo tiraste yo el coche, la verdad. Pues ahí tengo que probarlo. Tengo que probar dónde lo puedo meter. No, si no lo hubieras tirado, me pasabas justo después de la curva. No, pero la que te tengo aquí. Chicos, ¿qué os parece si simulamos un poco una carrera? Por mí, perfe. Coche a tu izquierda. Quedamos en meta. No pasa nada, si nos tocamos es un... Perdona, Gorka. Pero no pasa nada. ¡Ay! ¡Ay, hijo de puta, los tres! he querido parar ahí. Javi, lo estaba probando, por eso te lo he metido, ¿eh? ¿Dónde quedamos, ha dicho? Aquí, en recta. Siempre puedo botar la primera vuelta, tú, ¿no? Claro, y ponernos en la meta. Joder, no tengo el botón para hablar aquí. Despejado a la izquierda. Vamos para la parrilla. Despejado a la izquierda. Hacemos una de calentamiento y salimos. ¿Cómo me ha dado esto, Pangón? Yo me quedo atrás, ¿eh? Quiero salir atrás. Creo, a ver, Gorka, he visto que es muy bueno una vuelta, porque no consigo sacar ese tiempo de vuelta. A no ser que se estuviera guardando algo. Sí, o que tiene un off-track. ¿Cómo que tiene un off-track? No te entiendo. Si la vuelta la hizo con off-track, te va a cantar igual, no es una quali, es una... ¡Ay, joder! Puta ruedas frías. Ya. No, pero en carrera iban... Ahí, ¿sabes? Pero creo que tengo un 0,02 más que él. Para poder tirar. Puta madre. Pero bien, vamos a ver. Hombre, no. Carlos, ¿qué vienes? ¿Ya en carrera o todavía no? No, voy, estoy calentando, que he ido a vos porque me pega la hostia. Ah, vale. El frío es muy delicado, tío. ¿Quién ha apagado la host? Bueno, la ha hecho Javi, pero la he apagado yo. Venga. Última curva.
pasas tú delante, Carlos. No, 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 tirarle, tirarlo vosotros. Poche, quiero ir atrás, quiero atacar. Poche detenido adelante, poche detenido adelante, poche detenido adelante, poche detenido adelante. No, es que yo voy a estorbaros, es una mierda que me ponga yo. No tengo el botón, si tuviera el botón. Ya llegamos. ¿Quién falta? Eloy. Estoy yo y el Alejandro este. Ahora llega el Eloy y se pone pasad, pasad. Poneros delante, sin miedo. Venga, va. Voy a poner yo, pero esto va a ser... Yo lo que quiero es tener tráfico. Cuidado, ¿eh? ¿Dónde estáis? Un poquito más para adelante. Ojo, prepárate para pasarme por la izquierda, ¿eh, Carlos? Ok. Es ir un poquito rezagado, ¿eh? Bueno. ¿Alguno que cuente que a mí se me ha olvidado? Ahora no vale, lo hago de prueba, ¿vale? A la de 3, 2, 1, ya, ¿vale? Será así. Venga, 3, 2, 1, ya. Lado izquierdo. Hostia, ¿qué? En medio, tercer carril. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me entra la...? No se mueve el coche. Sigue manteniendo. Coche a tu derecha, segundo carril. Hostia. Mantente a la izquierda, despejado a la derecha. Está rozado. No arranca el retrovisor de milagro. No, no, pero es que he metido la marcha y el coche está en primera, pero no se mueve. Como si tuviera el freno de mano echado. Ha roto motor. No, 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 y el motor acelera bien, todo bien. Qué cosa más rara. Mete en tercero, en la loma, ojito. Qué movida, tío, con la mierda. Yo he dicho, qué mierda, y te ha dicho, pasar tranquilo. Está tranquilo. Pero si es que no se ha movido el coche, ¿sabes? Se mete, la marcha ha entrado, pero el coche no se ha movido. Y cuando me ha dicho, pasadme por la izquierda, digo, pues nada, por la izquierda he ido. Yo he ido para la derecha. Pensaba, ¿sabes?, que iba a ser más adelante. No, pero que yo iba a salir, joder. Lo que pasa es que el coche, he metido la marcha. Mirad la repetición. Ah, no puedo. Luego la veo. Cuando podéis, veis la repetición, lo veréis. ¿Sabes? Meto la marcha y el coche no se mueve. Como si estuviera que le trae el izquierda. Pero no está el embrague pisado. Ahí no ataques, ahí no ataques. Ahí no se ataca. Cara, mira, ¿dónde estoy yo y tú? No menos. Ha sido Gorka, además. Thank you.
Lado derecho. Mantente ahí, mantén la posición. Quédate a la izquierda. Despejado. Vaya sobrada, Carlos. ¿Qué pasa, tío? Vaya sobrada, te acabas de marcar, cabrón. Estoy viendo, lo que pasa es que estoy en replay. Pero hace un rato has hecho un por fuera ahí. ¡Ministro de Exteriores! Se iluminan bastante más los discos de atrás que los de adelante, ¿eh? Hombre, son más pequeños, se supone, y macizos. Pero se deberían de alumbrar más los de adelante porque tienen más mordientes siempre los coches adelante que atrás. Bueno, pues sin embargo se encienden más los traseros aquí. Es lo que estoy viendo. Normalmente son los delanteros, joder. Va bien este setup, ¿eh? Es un poquito más radical en frío. Hay que ver ahora que le voy dando a full. Pero transige mejor los baches. Me sobra gas pronto, tío. Quiero dar gas tan pronto que me expulso al coche. ¡No! ¿Ese biplano corrió también Liga, CNS? Me suena del BMW, tío. No me suena. Vamos, Eloy, modo ataque. Estoy intentando, ¿eh? Es buena curva la segunda, ¿vale, Eloy? La cerrada a derechas. La de segunda, ¿no? Sí. Muy buena curva para atacar. Pero tienes que frenarle muy fuerte, ¿eh? Y colocarle recto hacia el vértice. Otra vez un fallo aquí. Estoy fallando en la siguiente, en la de ahora. Tómatelo con calma, ábrete bien. Y en la siguiente también, esta... Aquí tienes que dejarlo mucho ir también. Esa.
Y aquí es, le pierdo un poquito, le recupero después. Solo el de detrás, Carlos.
¿Le ves salir forzado de las curvas o es que me lo está pareciendo a mí? Por el retrovisor. ¿Cómo, cómo? ¿Les ves salir forzados o me lo está...? No, no, sí, sí, tan forzado, míralo. Sí, 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 sí. O me lo forzando. Está... A ver, me está manteniendo 0,5, 0,6... No, 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 pero no, les no, veo... Está... Yo... Pero que va, pero va... Pero va forzado. Yo entro bien en la curva y le saco por el sitio... En algunas sí que voy un pelín por encima de punto, pero me da la sensación de que les veo salir muy forzados a los pianos, tío. Pista un poquito. Me duele el cuello, tío. Estoy muy tenso. Esta carrera va a ser dura, ¿eh?
ha quedado el tobillo enganchado, tío, el del freno. Mierda. Sobrecalentamiento algo más. Él también lo lleva caliente, ¿sí? Pero lleva más caliente que la plata en Enterprise. ¡Uf! Que no entra. Acaba de hacerme el clac. No se te ha oído, Javi. No acabo de ver. Venga, chicos, un placer. Carlitos, lo he dicho. Hasta mañana, tío. Mañana más. ¿Curras mañana o qué? Sí. Venga, tío, pues buen día mañana. Mañana hablamos, ¿vale? Venga, hasta mañana. Hasta mañana, tío. Venga, hasta mañana, Javi.
seguir, ¿eh? ¿Eh? Ya voy a seguir. No, yo voy a curro, tío. O sea, que voy a seguir hasta que se acabe el tiempo ahora, coño, en 3 minutos. Yo también lo dejo, chicos. Muy buena, Chevy, tío. Ya sabes que lo importante de ir rápido es el día D. Sí, pero bueno, el trabajo es importante también. Vamos a cortar aquí. Miro consumos. Miro el desgaste de ruedas. Slowdown. 3. 2. Solo reparar. Quiero que me cambies las gomas. ¡No! ¡No! ¿Cuánto estaban? 10%. Y ahora miro en la telemetría. Bueno, chicos, yo también corto. Mañana, si acaso, abrimos una con la horita de práctica, la simulación de carrera. Ya viene hecha la sala y ya vemos todo lo que se tiene que ver ahí. Vale, perfecto, Carlos. Muchas gracias. También abriremos alguna nosotros. Venga, buenas noches. ¿De qué equipo son esta gente? Muchas gracias. Luego. Buenas noches, chicos. Ahora te lo digo. Tengo que ver los equipos inscritos. Porque le he visto el logo. Estos son de Gas Competición. Estos Gas, son, ¿no? Están justo detrás nuestra, a 20 puntos. Vale, un segundito, voy a poner el video en pausa, ¿vale? Dame un segundo, no te vayas, Javi. Joder, no mira los tiempos, tronco. Ahora lo miro en el URS. Voy a poner esto en pausa.